Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. También bienvenidos a los compañeros de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y también estamos emitiendo para el Canal 28 de la TDT de Lanzarote. Un saludo muy afectuoso a los Islas Conejeras y también a los majoreros a través del Canal 43 de la TDT Insular. Hoy vamos a hablar del tema de la luz, un tema candente, y para ello tenemos un compañero habitual en esta casa, que es Ángel Treviño, director de Ecoluz Consultores. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Canal 13 Digital, a los desayunos a tu casa. Coméntanos que el pasado día 23 de octubre, esta semana, fue el precio de la luz más alto. ¿A qué se debe esta subida tan bestial, Ángel? Pues hay varios motivos. El primero es que ha subido el gas. El precio del gas está más alto. Ha subido el precio del carbón. No están habiendo lluvias suficientes como para llenar las presas hidráulicas y generar energía. Y luego tampoco hay viento. Todo eso ha hecho que esta semana así haya sido de las más caras del año. Pero en especial el lunes, además, se incrementó en 40 euros el megavatio porque Red Eléctrica todos los años hace ajustes con las compañías eléctricas, ¿vale? Hay un poco de oscurantismo, en las redes sociales se está hablando de oscurantismo porque no queda muy claro por qué se incrementó 40 euros más el megavatio. Y bueno, el gobierno dice que no es habitual, que es una cosa puntual de un ajuste de un día, pero bueno, ese día fue el más caro del año, fueron 185 euros el megavatio. Es decir, que bueno, una serie de circunstancias más un apartado de ajustes, vamos a dejarlo en ajustes eléctricos, ha hecho que sea el día más caro del año, que fue exactamente a las 7 de la tarde. Lo más caro del año fue las 7 de la tarde del lunes pasado. Esto quiere decir que si conseguimos hacer el gasto energético en nuestra casa, en nuestra empresa, fuera de los horarios desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, esos son los horarios más caros, podríamos conseguir un ahorro extra porque no entraríamos en la franja más cara. Entonces, bueno, uno de los consejos que le doy a los que nos escuchan es que intenten consumir la energía siempre antes de las 6 de la tarde y después de las 10 y media o 11 de la noche. Lo más barato siempre es entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, el que pueda utilizar esa energía, porque a veces por los horarios de los vecinos pues no nos permiten hacer ruido, ¿no? Pero siempre que podamos intentemos utilizar las franjas más económicas. O sea, para un señor que tenga una peluquería o señora que tenga una peluquería del sector de restauración, el lunes día 23 de octubre se le disparó la luz, porque en la restauración todo es nevera y cafetera. Exactamente. La restauración es uno de los clientes potenciales de Ecoluz, que sabes que nosotros trabajamos con empresas habitualmente y es donde más consumo hay, es un cliente potencial. Por lo que tú dices, están siempre encendidas las neveras, siempre hay movimiento, cafeteras, planchas, aire acondicionado. Entonces hace que sea un consumidor nato y potencial y claro, esta subida le afecta. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto solamente es un día, es decir, que de los 30 notará un pico, pero será algo que será moderado, sí. Habrá una subida moderada. Coméntanos, Ángel, ¿cuál es la diferencia entre la tarifa del PVPC y la del mercado libre? Vale, en las casas hay dos tipos de tarifa, PVPC, que es cuando nosotros trabajamos directamente con la distribuidora, y mercado libre, que podemos trabajar con la comercializadora, que puede ser que la distribuidora y la comercializadora se llamen igual. Por ejemplo, en Canarias la distribuidora es Endesa Distribución, sin embargo podríamos trabajar con Endesa Comercialización, igual que podemos trabajar con otras compañías eléctricas que conocemos. Bien, el PVPC está regulado por el gobierno y es la que nos afecta en los horarios. ¿Por qué? Porque trabajamos directamente con el mercado mayorista, entonces tenemos 24 horas y cada hora es una tarifa. Cuando tenemos nuestro contador inteligente, él nos dice, el contador sabe en qué hora estamos utilizando la energía, con lo cual en los cálculos finales sabremos qué precio estamos pagando por cada consumo que tengamos. Sin embargo, en el mercado libre vamos a una tarifa fija, que nos fija a un futuro del precio de energía y siempre pagaremos lo mismo, ¿vale?
Normalmente, ante la duda, yo recomiendo que se queden en PVPC, porque es la distribuidora y normalmente si haces un uso razonable de la energía vas a ahorrar mucho más. Pero si tienes dudas, bueno, o consultas con los consultores, por ejemplo, una empresa que nos dedicamos a esto, o bien eliges una tarifa muy, muy agresiva. Por ejemplo, no recomendaría a todo el mundo que tuviera un precio del kilovatio de 0,12 algo que la coja, porque es muy buena tarifa. Más de 0,12 yo recomendaría PVPC. O sea, ¿se puede contratar un precio fijo de electricidad durante un año, durante 12 meses? Se puede contratar con el mercado libre. El mercado libre. Porque el PVPC no te lo permite. El PVPC trabaja directamente al mercado y el precio del mercado. ¿Y la mayoría de los clientes estamos entonces con cuál? ¿Con mercado libre? 50-50. La mitad de los clientes de casa ya están en el mercado libre y la otra mitad siguen en distribuidora. Yo lo que recomiendo es que sigan en la distribuidora. Hoy por hoy no hay una ventaja especial pasarse al mercado libre. Al contrario, puede venir gente que te cambie, luego te hagan seguros. En el PVPC no existen los seguros. Ofertas comerciales que resulta que te estás pagando pues un servicio de asistencia, un servicio no sé qué, que eso tampoco lo has comprado. O te hagan una promoción de un 20%, que en ese momento el precio del kilovatio es muy barato, pero luego te lo quitan y resulta que el precio es un 20% más caro, ¿no? Con lo cual yo recomendaría que es el PVPC para todas las personas que no controlen demasiado cómo funciona el mercado, y si quieren asesoramiento especial de cuál es la tarifa, pues pueden llamar a, por ejemplo, a Ecoluz Consultores, ¿no? Que nosotros estamos pues todo el día con asuntos de energía y precios del kilovatio, ¿no? Y poco más o menos. ¿A qué se refiere, Ángel, el tipo de contrato que dice PVC sin discriminación horaria? Vale, cuando contratamos una tarifa eléctrica podemos elegir discriminación horaria, es decir, que haya un horario donde nosotros utilicemos mayor la energía. Ese horario estará bonificado. Por ejemplo, el discriminación horaria, no sé si es de las 7 de la tarde a lo mejor hasta las 12 de la noche, tengo un precio especial. Vale, tú pides la discriminación horaria porque tienes un precio especial, pero ojo, la parte que no esté con precio especial tiene un recargo. Es decir, aquí se compensa lo bueno con lo malo. Entonces, el recargo puede ser lo mismo que estés consumiendo. A lo mejor estás recargándote un 40% la parte de un horario y la otra parte de horario bonificado es un 20%. Si nosotros utilizamos discriminación horaria es porque tenemos muy seguro que vamos en nuestra industria, nuestra casa, a utilizar esa franja horaria. Porque si no, resulta que nos penalizan, ¿vale? Muchas empresas, muchas particulares nos dicen, oye, ¿necesitamos una discriminación horaria? Se lo calculamos, ¿vale? Pero una cosa que no tienen en cuenta, los fines de semana también cuentan. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, a mí me da igual, prefiero tener una discriminación horaria porque, mira, yo por la mañana no hago nada. Sí, pero sábado y domingo... Sí. ¿Qué haces? Ah, sí, aprovecho y recojo la casa. Ah, pues ya está. Ya metiste, ya te metieron la discriminación horaria, de forma que no sabes que por los sábados y domingos estás computando igual. Entonces hay que tener cuidado con los fines de semana. Con los fines de semana. ¿Crees que los consumidores de luz han bajado la potencia de sus contadores para ahorrar la factura de la luz? Porque hablaban de bajar la potencia de la luz en casa, pero claro, después si tienes varios electrodomésticos, te puedes saltar la palanca. Sí. Ahora mismo los contadores inteligentes que hablamos, que están cambiando los y ya están al 90% de cambio, faltan un 10% que se van a ir cambiando ya en lo que queda de año, tienen un ICP interno, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros utilizamos más potencia de la contratada, salta el contador, no salta la palanca de casa, ya salta el contador. Eso evita que había gente que contrataba menos potencia y luego iba al electricista y le decía que le pusiera una palanca mayor, por así decirlo, ¿vale? Entonces no saltaba la palanca. Ahora no, ahora dentro del contador viene el ICP, con lo cual si te saltas la potencia, salta el contador. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuántos electrodomésticos utilizamos simultáneamente en nuestra casa. Si nosotros utilizamos muchos electrodomésticos, evidentemente la suma de las energías de cada uno de los electrodomésticos, si llega a la potencia contratada, salta. Pero a veces es muy difícil llegar a la suma. Es decir, poder saltar. En mi casa yo trabajo con 3,4 kilovatios, ¿vale? Venía de 5,5.
De hecho, a muchos de los que nos están escuchando, si 5, tienen 5,5, pueden tener recorrido en el hogar si no tienen aire acondicionado, que es lo que suele tirar mucho. ¿Secadora? Si no utilizan secadores y lavavajillas a la vez, o horno, secadora, horno, lavavajillas, evidentemente eso es lo que más consume, ¿no? Entonces, si no tenemos aire acondicionado y no tenemos lavavajillas y tenemos una casa normal, yo diría que pueden ser capaces de reducir un poquito la potencia. Entonces, en mi caso, que es mi ejemplo, a mí nunca me ha saltado la palanca, porque tampoco es que utilice todas las cosas a la vez. Por ejemplo, si nosotros ponemos el horno, la secadora, la lavadora, la vajilla, la placa, la micro y la plancha, a lo mejor me salta la palanca, ¿vale? Pero ¿cuántas veces al año haré todo a la vez? Más si estoy yo solo en casa con mi pareja, es muy difícil que cuadremos todos los electrodomésticos a la vez. ¿Qué pasa? No pasa nada. Esperamos 5 segundos, bajamos la palanca general de nuestra casa, esperamos 5 segundos y volvemos a reactivarla. Y automáticamente el contador vuelve a estar activo. Entonces yo diría a todas las empresas, hogares que nos estén escuchando, que revisen qué parte de su potencia pueden estar mal utilizando. Porque de alguna manera, tener contratada 5,5 cuando realmente estás usando 3, estás tirando bastante dinero, porque además la potencia suele ser de las cosas más caras de la factura de la luz. ¿Y cómo podría entonces abaratarse la factura de la luz? Pues eso, pues el consumo, pues hacerlo unas horas puntas, ¿no? O sea, no utilizar la lavadora en horas de mayor subida de la luz, ¿no? Esa es una de las medidas, utilizar la energía en las franjas horarias más baratas. Más baratas, sí. Por ejemplo, a partir de las 10 y media, 11 de la noche, empieza a ser lo más barato hasta las 7 de la mañana. Eso es lo más barato del día, bastante barato. Es decir, estamos pagando a lo mejor hasta 3 veces menos de luz en el precio del kilovatio. Y sobre todo no utilizar la franja de 7 a 10 y media. Intentar, en lo posible, no cocinar, no poner la lavadora, la secadora a esa hora. Antes o después, esa es una medida. Cuando tengamos, recordemos, el PVPC, no el Mercado Libre. Bien. Otra medida, poner iluminación LED en casa. ¿En toda la casa? No. Solamente en las partes donde más utilicemos la luz. Por ejemplo, en la cocina. El baño. El baño y el salón. Normalmente, sí. Hombre, si por ejemplo tenemos un cuartito de estudio y hay una persona estudiando, pues a lo mejor una lamparita, pues tenerla en LED. Pero no toda, a lo mejor toda la habitación, sino la lámpara donde esté estudiando esa persona, ¿no? Que, es decir, que el LED es importante, pero sobre todo lo más importante, ver el resultado. Si ponemos LED a todo y está todo apagado, nosotros no veremos el resultado. Lo que lo vamos a ver es cuando utilicemos esa luz, que ya el contador no va a avanzar tan rápido. Porque lo que hace el LED es que la luz sea la misma, pero el contador sea más lento. Con lo cual te cobran menos pasos, que a lo que nos interesa a nosotros es que nos cobren menos pasos. Otra fórmula de ahorro puede ser que cuando nos vayamos de vacaciones o unos días fuera o fin de semana, apaguemos el termo, si es eléctrico. Apaguemos todos los stand-by de absolutamente todo. El router, si tenemos una televisión digital, los televisores si están en stand-by, el vídeo, la play, o sea, los ordenadores, todo eso intentar apagarlo porque son consumos residuos que van sumando a lo tonto y al año puede ser hasta el 15% de la factura, que no somos una ONG para regalarlo a nadie, ¿no? Luego, las neveras, intentar no llenarlas al máximo, igual que el congelador. ¿Por qué? Porque la nevera tiene un termostato que si está muy lleno de cosas, no nota la temperatura y puede estar funcionando constantemente. Entonces necesitamos llenarla, pero no reventarla de cosas. El congelador, quitarle el hielo, eso el hielo es fatal porque hace que trabaje constantemente. Y de lo que más gasta en la casa, sin duda, es la nevera y el congelador. Y luego el horno, hay mucha gente que utiliza el horno de forma habitual, como si fuera un microondas. Yo he conocido gente que tiene una factura, no, es que ponemos todo al horno. Mira, es que el horno es carísimo, porque es una resistencia a 180 grados, 200 grados, y eso, claro, si lo utilizas, te pueden quedar las comidas mejor que el microondas, pero evidentemente después no vas a ver en la factura. Factura de la luz, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, algunas cositas. Después, por supuesto, si tenemos aire acondicionado, tenemos que tener cerradas las ventanas, porque hay gente que tiene aire acondicionado con todo abierto, eso no sirve para nada.
te da fresquito, pero no notas el resultado. Y además, el aire acondicionado normalmente cuando ve que ha llegado la temperatura, para. Si está abierta la ventana, nunca llega la temperatura. Es decir, constantemente es una nevera abierta. Es como abrir una nevera, es lo mismo que un aire acondicionado, ¿no? Bueno, son algunas recomendaciones, ¿no? Totalmente en cuanto a uso de energía. Después, por ejemplo, otra, las lavadoras, intentar ponerlas en horarios programadas, que las cosas que normalmente las puedes programar en hora. Programar en hora y ya. Pues la programas, intentar, por ejemplo, si nos vamos a levantar por la mañana, pues ponerla a las 6 de la mañana, porque a lo mejor a las 7 o 8 estamos despiertos, la podemos poner a atender y has utilizado energía en horario más barato. Luego poner las cargas, o sea, ¿cómo se llama? Me quedé el blanco. La lavadora. Hablamos de la lavadora. Si la lavadora la ponemos completa, pero con ciclos cortos, ahorraremos más. Vale. Es decir, no hacer cuatro lavados, sino hacer un lavado corto. Sí, que ya la lavadora ya viene, depende de la prenda, pues pones un lavado corto. Exacto, ponemos un lavado corto y aprovechamos mucho más el agua. El agua y el calor de la. Porque a veces también. Sabes que tienen resistencia, las lavadoras para poner a 60, 30, 40 grados, puedes intentar lavar en frío. Y la secadora evitar usarlo lo menos posible, porque este año, tal como estamos con calor, evidentemente si la lavadora te pone una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, la tiende en el tendedero y a la media hora ya está seca esa camisa o ese pantalón, realmente. Si no utilizamos la secadora, mejor. En mi caso, como mi comunidad prohibieron poner las líneas así, porque decían que era mala imagen para las visitas, eso fue lo que se dijo, pues todo el mundo tiene secadora, ¿vale? Entonces no nos queda otra que poner la secadora, pero yo intento, por ejemplo, poner una secadora con toda la colada, no poner cada lavado una, sino ahora hago dos lavados grandes y lo reúno todo y hago una secadora. Una secadora, sí. Y ya está, y no todo lo pongo a la secadora, por ejemplo, las camisas de vestir no las pongo. Sí. Hay cosas que no pongo en la secadora, ¿no? Sí, no, y hay prendas que no usan la secadora, o sea, no se usa la secadora porque te cogen. Exactamente. Y luego, muy importante, todos los electrodomésticos que nos compremos, intentar que sean eficientes A+ o A++. Que eso significa que el fabricante garantiza que con el mismo lavado de cualquier otra lavadora estás utilizando menos energía eléctrica, además te lo pone. Y además es bastante, a lo mejor estamos hablando que una lavadora al año gasta con un lavado al día, ¿no? Por ejemplo, 600 kilovatios y una A+ son 230 o 300, casi menos de la mitad. Es decir, que con menos de energía el contador va a girar menos y va a hacer lo mismo. Eso es lo que significa A+ o A++, que es todavía más. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con Ángel Treviño, director de Ecoluz Consultores. Y la factura de luz, la luz siempre es la más cara de toda la Unión Europea, la de España, ¿no? Es la tercera, que hay muchos países en la Unión Europea, que ser la tercera. Somos líderes a veces en cosas que no deberíamos, ¿no? En cosas malas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el tema de la luz, ¿quién entiende la factura de la luz cuando te viene con una de folio increíble para explicarlo? O sea, que nadie, salvo personas que se dedican a como esto, ustedes, no es incomprensible, ¿no? Sí, la verdad que la dificultad que tienen los clientes para leer o interpretar la factura cada vez es más elevada, porque parece que cada vez lo pone más complicado. Y bueno, gracias a eso nosotros tenemos trabajo, porque de alguna manera averiguamos qué es lo que está pasando en su punto de suministro y hacemos las medidas pertinentes para que esa persona o esa empresa ahorre. De otra manera, las empresas se encuentran con que todos los meses les llega una factura y lo que hacen es pagar como si fueran multas, no tienen ni idea de lo que están pagando. Y hoy en día tampoco las comunidades de propietarios deberían averiguar, o sea, qué fórmula de ahorro utilizar, como por ejemplo los sensores de movimiento en el mismo ascensor o en los garajes o en los pasillos, realmente cuando tiras a lo mejor el interruptor todo el día encendido porque se ha estropeado, se estropea mucho, pues tener sensores de movimiento, otra fórmula de ahorro, las propias comunidades de propietarios, de vecinos, ¿no? Eso es muy importante, pero sobre todo es importante si tenemos LED, porque el arranque de un fluorescente normal consume más casi que dejarlo encendido. Es decir, el arranque, porque es un gas lo que hay dentro de un fluorescente, y cuando arranca hay que calentarlo a la temperatura. Entonces, ese arranque
es muy, muy costoso. Lo ideal es ponerlo en LED, por ejemplo, los garajes. Yo tengo muchos clientes que son comunidades de vecinos que tienen garajes que se iluminan 24 horas. Pues ponemos iluminación LED y luego ponemos sensores para que según vas pasando se vaya encendiendo. Es decir, cuando tú enciendes la luz, se enciende el garaje, pero solo en sitios puntuales, no todo el garaje. Y según te vas caminando, se van encendiendo las zonas donde tú vas a estar, ¿no? Eso es un punto de eficiencia. O las escaleras de la comunidad, la darle comunidad, el botón y no se encienda todo. Que se encienda solamente la parte donde tú estés. O si pasa alguien cuando estás encendiendo el botón, pues que también se encienda, ¿no? Es muy importante tener sensores de movimiento. Y hay otro sensor que también, que es muy, muy conocido, que se llama sensor crepuscular. Que significa que según la luz que hay fuera, ajusta en la iluminación de dentro. ¿Por qué? Porque el LED tiene la capacidad, la iluminación LED tiene la capacidad de subir o bajar la intensidad de la potencia. Con lo cual, si un LED, por ejemplo, gasta 4 vatios, a lo mejor si hay luz fuera, con 2 vatios ya tienes la sensación de luz dentro. Entonces, ese sensor regula la potencia que se le da a la iluminación LED, con lo cual ajustas la iluminación en cada momento. Y eso también se pone, por ejemplo, en zonas donde hay un parque o hay una entrada de luz muy grande. Entonces, ¿para qué vas a tener toda la iluminación de la oficina encendida si con la luz que viene de fuera un poquito ya con eso se ve? Pues exactamente eso es el sensor crepuscular, ¿no? Ya para finalizar, Ángel, ¿llegará un día en que no tengamos que recibir la factura de la luz tal como la conocemos hoy? O sea, ¿no depender de Endesa o de Iberdrola? Pues para no depender de ellos, pueden hacer cosas con nosotros. Es decir, pueden intentar poner placas fotovoltaicas y baterías y hacer un sistema aislado de forma que no necesiten tener una compañía eléctrica detrás. Para eso tienes que tener unas condiciones, tienes que tener una parte donde puedas poner placas fotovoltaicas y una parte para poner baterías. En las casas, en los pisos, eso es muy complejo. Es decir, que para pisos, casas, como conocemos hoy por hoy, es difícil quitarnos la compañía eléctrica de encima, ¿vale? Sería más bien una casa terrera, por ejemplo, una casa de campo. Una casa de campo, una industria, una nave. Ahí puedes poner tu sistema de forma que te quedes aislado de la red y tú utilices tus propios recursos, de forma que no tengas que pagar facturación eléctrica y generes electricidad 100% verde. Es la única manera para poder evitar la compañía eléctrica, porque todo lo demás hay que tenerla, no hay otra. Siempre hay que estar enchufado a la red para poder tener suministro, porque hoy por hoy todo lo que utilizamos es energía, desde que nos duchamos, la nevera, el congelador, la carga del móvil, es decir, todo es energía. Si un día te quedas sin luz en tu casa, es que no puedes hacer absolutamente nada. Sí, para trabajar el ordenador también. Los ordenadores, no puedes hacer nada, ni ducharte, porque si no tienes gas, tienes termo, no tendrás agua caliente, no puedes ver, porque ya nadie tiene, no sé, a lo mejor hay gente todavía, yo tengo una vela, ¿no? Pero ya Una linterna, pero evidentemente no te puedes quitar la compañía eléctrica. Lo único que se puede hacer es o bien hacer un asunto de autoconsumo en empresas o en hogares, tanto con la red como con aislado. Podríamos aislarnos, que eso se hace. De hecho, nuestro partner, que nosotros nos dedicamos al tema de energías renovables, nuestro partner vive en una finca con 3 casas y una piscina y no se conecta a la red. Eso está totalmente aislado. Todo lo que consume es 100% verde, no perjudica al medio ambiente, no paga facturas eléctricas. Nada, pues lo dejamos aquí. Gracias, Ángel, director de Ecoluz, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Ángel Treviño, director de Ecoluz Consultores, haya sido sagrada. Un saludo muy afectuoso para los compañeros de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y también a través de los canales 43 de Insular de Fuerteventura y Canal 28 de Lanzarote. Muy buenos días, Gran Canaria.